Hola amigos, este es su canal Madison Estados Unidos y tenemos que hablar de varias cosas. Es que en primer lugar tenemos que hablar de algo que Christian B. compartió a través de sus redes sociales. Y es que todo comenzó cuando le preguntaron por Tabo, ya que él respondió que es un buen estratega pero que le gustaría que fuera cambiando un poco su rendimiento, siendo Showtime el de menor efectividad en los rojos y que precisamente como lo vieron en el título del video podría salir en cualquier momento. Y es que tan solo mañana estaría enfrentándose a Martin Kochkarian por la eliminación, donde si bien el spoiler indica que saldría un azul, no se descarta que eventualmente Showtime también abandone la competencia si continúa todo de la misma forma y no aumenta sus victorias en la competencia. Ahora que también le preguntaron por los azules, y es que él dijo que esta semana 10 de la competencia que viene será mejor para ellos comparado con las anteriores, pero no terminarán superando a los rojos y que en cuanto a lo individual va a estar más pareja la cosa la semana que viene. Por lo que como les menciono en los videos está abierto para ambos equipos, pero la próxima semana tendremos más victorias de famosos que de contendientes, amigos, salvo por lo individual, como esta semana pasada que la Pantera y Martín ganaron los lingotes de oro. Ahora que también le preguntaban por una sexta temporada y él dijo que sí va a haber, amigos, algo que puso muy contentos a todos los seguidores en redes sociales, incluido yo. Y de pilón le preguntaron si Erasmo volvería a la competencia como conductor, por lo que él dijo que a Telemundo podría hacerlo, o sea, en un proyecto como que aparte, pero a Hexatlón no, por el tema con Acun Media, con los turcos. Y es que Frederick lo ha hecho muy bien, pero algunos seguidores también siguen preguntando por Erasmo de vez en cuando, ya que pues, con él comenzó todo, ¿no? Era su conductor consentido y con él en todas las aventuras en las tierras del Hexatlón, amigos, y por eso a veces lo extrañan. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Showtime se podría estar en riesgo de salir? ¿Los contendientes no van a mejorar? ¿Tendremos sexta temporada? ¿Erasmo regresa, pero a Telemundo? No se olviden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma YouTube les avise cada que publico un nuevo video en este su canal, Madison, Estados Unidos. Asimismo, se me puede apoyar con un like al video, solo si les gustó, Frederick se los agradecerá y hasta les mandará uno que otro besito. Y pues nada, amigos, concentración, entrega, alma y corazón, esta próxima 4 bien en las tierras del Hexatlón. Adiós.